Gracias, Desiré. Estamos en Lorca, el café que fundó este joven actor y director que fue emblema, personalidad muy importante en el impulso de la cultura en Santa Cruz. Y por supuesto, la ciudad se encuentra de luto. Estamos acá donde se le rinde un tributo al joven Osvaldo, quien pues falleció la madrugada de este lunes por causa del COVID. Señora Sarita, secretaria de Cultura de la Alcaldía, por favor, exprésenos qué significado tiene la partida de Osvaldo para la ciudad, para la cultura de Santa Cruz y también del país. Bueno, la verdad que ha sido muy duro, porque era una persona muy querida. Tremendamente, además que orureño, pero se vino a vivir de chico aquí a Santa Cruz y aportó muchísimo por el arte y la cultura. Incluso en este café puso un teatro, participaba en los festivales de música, perdón, festivales de teatro, impulsaba todo lo que era el arte y la cultura, el centro histórico. Pero creo que dejó un legado hermoso, yo lo veo muy bien sellado, él es impulsor de todos estos inicios de cómo la calle Sucre debería mostrarse ante la ciudad, la restauración del casco viejo, de los centros históricos. Entonces, en el fondo, creo que lo que más me pesa es algo que no va a haber, porque yo les digo, y de frente así, el alcalde Johnny Fernández está apostando 100%, todo lo que sea el arte y la cultura, y la construcción del centro histórico, la reconstrucción. Entonces, creo que eso es lo que en el alma me pesa, que no lo va a ver, porque lo hubiera disfrutado enormemente. Pero dejó su legado, luchó por eso, y por eso hay tanta gente aquí que a través de las flores le está diciendo cuánto lo querían, cuánto lo van a extrañar. Ha sido un golpe muy, muy duro para todo lo que es gestores culturales, porque era un hombre apasionado y además que sabía lo que quería. Muchas gracias, señora Sarita. Sabemos lo que significa esta partida y por eso pues los invitamos a venir a poder compartir con todas esas personas que están rindiendo honor de alguna manera a Osvaldo, quien fue tan significativo en la cultura de Santa Cruz, en este lugar donde cumplió un gran sueño, que fue establecer la cinganería para potenciar una bebida que también es muy boliviana. Como parte de eso, su legado, el impulso de la cultura. Adelante, estudios.